¿Usted conoce a este hombre? Para algunos, solo es un japonés cualquiera, para otros un cineasta frustrado, pero para una industria entera, es casi como un dios. ¿Por qué exactamente? ¿Cuál es el momento exacto donde Hideo Kojima pasa de ser solo un productor y diseñador destacado que solo conocían en su casa, a convertirse en un referente de desarrollo de videojuegos? Los millennials dicen que hasta que logró acabar Metal Gear Solid 4, otros que desde Metal Gear Solid 2 por romper la cuarta pared, y algunos viejos dicen que desde Snatcher fue un punto y aparte. Pero la realidad es que casi todos coincidimos en un solo punto. Metal Gear Solid de PlayStation fue un antes y un después en la manera en cómo los videojuegos se representaban. Hoy en día los videojuegos cinemáticos están a la orden. Prácticamente todos los juegos AAA tienen que tener estos rasgos cinematográficos para llamar la atención. Pero en 1998 ver un videojuego que tuviera esta suma atención al estilo, ángulos dinámicos de cámara, mecánicas complejas de sigilo, música envolvente, actuaciones de voz profesionales y grandes personajes que contaban una impresionante historia de conspiración, consecuencias de la guerra y ciencia ficción inspiradas en el cine occidental pero escrita por japoneses, era una super fórmula que nunca se había visto. Pero lejos de lo que mucha gente cree, más allá del inicio del éxito para Kojima y la saga Metal Gear, realmente Metal Gear Solid no era el inicio de nada. Este título era, en realidad, el tercer juego de la franquicia. El primer Metal Gear fue lanzado en 1987 para las computadoras MSX, un sistema muy popular en Japón por su uso para videojuegos. Fue en esta plataforma donde debutaría Solid Snake. Por supuesto, este juego sería la base para el resto de la saga, al implementar las mecánicas básicas de sigilo, el manejo del inventario y el uso del códec para desenvolver su narrativa. Tiempo después, Kojima empezaría a darse a notar gracias a su creatividad y su manera peculiar de desarrollar juegos, tratando de crear experiencias que se parecieran a las películas que él admiraba. Llegarían Snatcher, Policenauts y Metal Gear 2 Solid Snake, siendo juegos realmente exitosos en la Tierra del Sol Naciente, formándose así una reputación en un medio que solo estaba expectante a lo que el joven Hideo estaba preparando para la llegada de la nueva tecnología en 3D. Con el anuncio de las nuevas consolas, Kojima sabía que estaba frente a la oportunidad de crear algo grande, y la decisión que tomó fue crear la tercera entrega de Metal Gear, para aprovechar todas las capacidades de las nuevas consolas, bajo la filosofía de crear el mejor videojuego posible. Todas fueron candidatas: la Sega Saturn, Panasonic 3DO, el PlayStation e incluso el Nintendo 64. Tuvieron la posibilidad de albergar este ambicioso proyecto, pero no tardaron mucho en elegir al PlayStation como su plataforma. Las flexibles características de la consola y lo accesible que era le permitió al equipo de Kojima plasmar sus mejores ideas. Durante el E3 de 1996, oficialmente Metal Gear Solid fue anunciado, bajo un concepto algo diferente a lo que fue en el producto final, pero fue más que suficiente para llamar la atención de todo el mundo, siendo uno de los primeros juegos donde realmente existía un hype por su lanzamiento. Kojima tomó la decisión de no ponerle al juego Metal Gear 3 porque eran conscientes de que este videojuego sería jugado por mucha gente nueva, así que para generar un mayor impacto sería nombrado simplemente Metal Gear Solid, con los subtítulos Tactical Espionage Action. Así fue como, después de un periodo de desarrollo que se tomó su tiempo, en septiembre de 1998 llegaba el legendario Metal Gear Solid.
un juego sumamente importante que marcó el legado de la consola y fue un punto y aparte para la representación narrativa en los videojuegos, además de ser un juego muy sofisticado en su diseño. Hoy nos toca revisar uno de los juegos más importantes de la historia y me aventuraré en la misión suicida de criticar un título considerado perfecto por algunas personas, para demostrar si realmente Metal Gear Solid sigue conservando el estatus de juego de leyenda que se le impuso, o es un juego cuyo factor nostálgico nos impide verlo como un juego anticuado. Es lo que descubriremos hoy en esta nueva review de Fernando's Playroom. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a car, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Seremos testigos de la misión de Solid Snake, el veterano soldado diagonal mercenario diagonal espía, que se ve forzado a abandonar el retiro una vez más bajo las órdenes del coronel Roy Campbell, quien requiere la ayuda del experimentado Snake para llevar a cabo una peligrosa operación que tiene a los Estados Unidos en jaque. Resulta que miembros renegados de la unidad de élite Foxhound, comandados por un fulano que se hace llamar Liquid Snake, han tomado por la fuerza las instalaciones de Shadow Moses, un sitio de almacenamiento y fabricación de armas nucleares ubicadas en una isla remota cerca de Alaska, amenazando al gobierno con lanzar un ataque nuclear a la Casa Blanca. Exigen que se les sean entregados los restos del legendario Big Boss en un lapso de 24 horas. Será la labor de Solid Snake infiltrarse en Shadow Moses para rescatar a los rehenes de la base, eliminar a los miembros de su antigua unidad y desmantelar los misiles y armas que estén en manos de los terroristas. Esa es solo la premisa inicial. Si pones atención al tipo de historia que maneja Metal Gear Solid, te darás cuenta de que su temática no era nada común de ver en un videojuego de esos años. Si bien ya teníamos juegos de temática militar o espionaje, la presentación cinematográfica y el enfoque narrativo de Solid eran muy novedosos. Este tipo de dirección permitió que la historia fuera amplia, abarcando temas algo pesados para un simple juego, como información armamentística, nanotecnología, conspiraciones gubernamentales, ciencia ficción, las consecuencias de la guerra, etc. Vale la pena recordar que aunque muchos conocimos Metal Gear a través de este juego, este en realidad es una tercera parte de una saga, por lo que la narrativa arranca de una manera que contextualiza lo suficiente para empezar, pero sabes que existe un trasfondo previo que no todos conocemos. Para esto, en el menú del juego existe el apartado Previous Missions, unos cuadrotes de texto que te resumen los hechos de los juegos anteriores, Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, con la intención de que los nuevos jugadores pudieran ponerse al corriente con la historia. Pero seamos honestos, no todos leímos estos resúmenes, por lo que entramos al juego con cero contexto. Así que recurrimos a la molesta pregunta, ¿era necesario jugar los juegos anteriores para entender la Solid? No realmente. Aunque hubiera hecho un paro saber un par de cosas como la relación de Snake con el coronel Campbell, quién era Gray Fox o cómo es que Snake venció a Big Boss dos veces, la verdad es que la historia de Solid está lo suficientemente bien desarrollada y es tan interesante por sí sola, al punto de que puedes ignorar esos detalles y disfrutarla así como está. Metal Gear Solid es una mezcla de muchos conceptos vistos en diversas obras, producto del interés de Hideo Kojima por el cine. Es una historia que juega con el drama, el suspenso y la acción para desarrollarse. Toma acontecimientos de la vida real y los mezcla con una ficción muy elaborada que le da un estilo muy único,
producto de la experiencia que ya tenía Kojima con los juegos narrativos. Solid se toma su tiempo para contar su historia. El trabajo de guion fue el más completo que había en cualquier videojuego de esa época, con muchos giros de trama y situaciones intensas. Aprovecha sus capacidades como videojuego para jugar con sus conceptos y le da espacio a cada personaje para desarrollarse de una manera compleja. Pero vamos, también no desperdicia la oportunidad para romper el hielo, añadiendo humor involuntario y comedia física propias del humor japonés. Vamos a seguir hablando de la historia a lo largo de la reseña porque algunas de las características y mecánicas del gameplay están ligadas con algún aspecto de la narrativa. Aunque en mis reseñas siempre hablo de cada aspecto por separado, en esta ocasión será algo diferente para poder analizar el juego de una manera más completa sin caer en spoilers fuertes, por lo que hay todavía muchas cosas de las que hablar. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Oh! Ow! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Pasamos a hablar de las mecánicas. En teoría, podríamos catalogar a Metal Gear Solid como un juego de acción con alto énfasis en el sigilo. Tendrás que moverte por zonas altamente vigiladas y pasar desapercibido. Tendrás a disposición una gran variedad de acciones que permiten que el gameplay sea diverso. Si bien puedes jugar enfrentando enemigos, no tardarás en darte cuenta de que el juego es muy difícil. Básicamente, si te descubren, tus probabilidades de morir son muy altas, por lo que el juego incita a que ocupes el sigilo. Esto es importante, ya que para la época, tener un juego donde no tuvieras que matar sino ser discreto estaba fuera de la norma. Esa fue otra idea que hizo que Solid se sintiera diferente, por lo menos en esta parte del mundo. La movilidad de Snake será bastante responsiva. Este juego salió en la época donde ya existía el DualShock, por lo que el juego aprovecha muy bien el control del PlayStation. El movimiento se beneficia mucho del uso del stick y la función de vibración. Al ser uno de los primeros juegos en 3D, el esquema de control es bastante imperfecto, ya que ciertos botones sirven para más de una acción, lo que provoca que a veces hagas acciones involuntarias que te dejen expuesto, como soltar un disparo al aire o matar a un enemigo por error. Es un esquema de control complicado, pero te puedes adaptar con unas horas de práctica. Se nota que el juego sí envejeció en este aspecto. Entre otras acciones que debutan en ese juego, podrás pegarte a las paredes para evitar la detección enemiga. La cámara dinámica se ajusta a la posición en la que te encuentras para tener una mejor perspectiva del escenario. Podrás agacharte e ir pecho tierra para no llamar la atención, o meterte en lugares estrechos. Otra de las novedades de esta entrega es la vista en primera persona. En cualquier momento podrás activar esta vista, la cual te servirá para observar el entorno, buscar las salidas, observar el movimiento de los enemigos y planear tu ruta. El diseño de los niveles está meticulosamente bien construido para que aproveches las mecánicas. La inteligencia artificial de los enemigos es fácilmente manipulable. Los enemigos tienen un campo de visión limitado que no les permite ver más allá de sus narices. Sin embargo, no son pendejos. Los soldados Genoma, ante todo, son muy precavidos, y cualquier cosa que les llame la atención o esté fuera de lugar, lo investigarán. Si estás en el exterior y dejaste huellas en la nieve, seguirán el rastro. Si hiciste ruido o disparaste el arma, se alertarán. Por lo que ser cauteloso y ágil serán la clave para seguir avanzando. Como manera de asistencia está el regreso del códec. Recibirás constantemente ayuda de parte de la base de mando, con consejos sobre el uso de tu inventario, el escenario, el combate y cosas así. Aunque solo te pueden proveer de información de reconocimiento y ayuda psicológica,
el uso del códec es más importante de lo que parece. Su uso incluso está ligado con la narrativa del juego. En ciertos momentos, el códec será el medio por el cual se desenvuelven ciertas subtramas. Incluso se aprovecha como recurso narrativo para algunos de los giros de trama y revelaciones más impactantes. Por supuesto, nada de esto se lograría si el cast de personajes no fuera lo suficientemente interesante. El coronel Roy Campbell y la doctora Naomi Hunter serán quienes estén a cargo de tu misión, pero también contarás con la ayuda de la señorita May Link, quien se encargó de crear tu radar y quien se encargará también de guardar la partida e iluminarte un poco con alguna bonita reflexión o frase de sabiduría. El maestro Miller, quien te proporcionará información acerca de la flora y fauna de Alaska, no sé para qué. Natasha Romanenko, analista militar y experta en armas, que te proporcionará información armamentística. Y por último, nuestros aliados directos en el lugar, con quienes tendremos comunicación y encuentros constantes. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Aunque tus refuerzos no te pueden asistir directamente en el campo, afortunadamente tienes maneras de defenderte bien. Además de volver a contar con el combate cuerpo a cuerpo, otra de las novedades es poder aturdir al enemigo con un agarre rápido y poder someter enemigos hasta dejarlos inconscientes o matarlos por error, lo que pase primero. El arsenal con el que contarás será bastante grande, más de lo que recordaba. Aunque primero empiezas pelón, sin nada más que tus puños y, como no, los cigarros que nunca pueden faltar, a lo largo del juego irás encontrando armamento más pesado y de todo tipo. El uso del inventario será bastante más intuitivo que antes, dejando de ser un menú independiente para convertirse en un menú rápido de dos secciones que se divide entre ítems y las armas. Contarás con cosas clásicas como la pistola silenciadora, granadas, fusiles, C4, cohetes teledirigidos y un montón de juguetitos más, incluyendo la útil y siempre confiable caja de cartón. Cada una de estas chunches serán útiles en su momento porque el juego te coloca en una variedad de situaciones, cada una más rimbombante que la anterior, haciendo que el juego tenga un dinamismo impresionante y se mantenga en buen ritmo hasta el final. Por supuesto, estas incluyen los combates contra los jefes. Las batallas contra los miembros de Foxhound son el prime del juego. Cada una fuerza una dinámica que te obliga a adaptarte a todas las mecánicas y el uso de las armas. De aquí han salido algunas de las boss fights más legendarias de la historia de los videojuegos. Cómo olvidar el combate contra el tanque, la batalla aérea contra el Hind D, el enfrentamiento de snipers contra Sniper Wolf o el favorito de chicos y grandes, la lucha psíquica contra Psycho Mantis. Hoy en día solo es un truco técnico curioso, pero en su momento fue un antes y un después en el modo de interacción entre jugador y juego. Por lo general, después de una boss fight o una secuencia de acción, el juego toma un momento para hacer una contemplación sobre los personajes. Aquí es cuando entran los temas filosóficos y humanistas que son parte vital de la identidad de Metal Gear. Estas reflexiones y discursos son algo que se sintieron muy transgresores en su época, al punto de formar estas personalidades que se originan por situaciones que sí ocurren y son tangibles en la vida real, para así darles una profundidad a sus villanos y personajes como nunca se había visto en un videojuego de esta manera. Gráficamente, Metal Gear Solid se veía espectacular en el PlayStation.
resalta mucho su fría ambientación, su nivel de detalle y su dirección de arte estilizada, gracias al impecable trabajo de un joven Yoshi Shinkawa que le dio la personalidad que le hacía falta a Metal Gear, para que dejara de parecer parodia de cine de acción y se convirtiera en algo más auténtico. La paleta de colores oscuros transmiten esa sensación de realismo, por lo menos realismo de 1998, que apoyan la presentación de película que tiene. El diseño de escenarios y entornos están muy bien logrados, se sienten como lugares que sí podrían existir en la vida real. Algo que llama la atención bastante es que todo el juego, incluyendo los cinemas, están corriendo en tiempo real con el motor gráfico, siendo un logro técnico en una época donde los juegos más impresionantes tenían que recurrir a cinemáticos pre-renderizados para lucir, pero Solid aprovecha sus recursos para crear escenarios y cinemáticos detallados sin recurrir a otros métodos que entrecorten la experiencia con cambios abruptos de calidad. Al ser uno de los primeros juegos en 3D, habían muchas limitaciones a la hora de hacer las animaciones. Debido a la tecnología, aún no teníamos captura de movimiento ni cosas por el estilo. Estas deficiencias se notan más en cosas como los rostros de los personajes, que parecen planos. Afortunadamente, esto se compensa a través de la expresión corporal y las muy bien logradas actuaciones de voz que consiguen expresar las emociones sin recurrir a algo como la animación facial, lo cual fue otro detalle que resaltó mucho la calidad del juego. Como cosas negativas, podemos decir que el juego sufre de caídas de frames en los cinemáticos y en los espacios exteriores cuando hay muchos elementos al mismo tiempo en la pantalla. Pero vamos, criticar el rendimiento de un juego de Play 1 es casi tan inútil como ver la pintura secarse. El sonido es otra característica que destaca, pues el juego aprovecha el sonido estéreo de la consola para crear una experiencia inmersiva. Aunque algunos sonidos suenan opacos a veces, en general la calidad del sonido está muy bien logrado, además de los sonidos ambientales. Este también se integra al gameplay. Al tener la vista limitada por la perspectiva, el sonido se convierte en tu mejor aliado, ya que podrás guiarte por la dirección del ruido que hacen los enemigos para ubicarlos, de una forma más orgánica, y también se convierte en un medio para los combates contra los jefes, ya que así podrás saber la dirección de dónde vienen y dónde se ubican. El uso del sonido está integrado de forma muy inteligente. Las actuaciones de voz fueron las encargadas de darle la intensidad y el drama a la historia de Metal Gear Solid. David Hayter, Jennifer Hale, Christopher Randolph, Paul Leading, Kame Clark, etc. son nombres que hoy en día tienen prestigio en las actuaciones dentro de videojuegos, pero en 1998 se ganarían el corazón de los jugadores de todo el mundo interpretando de manera muy profesional a sus personajes en este título, marcando un nuevo estándar de calidad que muchos juegos empezarían a darle interés en el futuro cercano. Y eso que solo hablamos de las actuaciones en inglés. Metal Gear Solid fue de los primeros juegos que empezarían a tener locación en más idiomas. Podríamos decir que el idioma original, entre comillas, era el inglés, pero al ser un juego japonés, también tuvo su doblaje y localización para la región, y el más sorpresivo, el español castellano, que de igual forma está hecho con actores de doblaje profesionales de dicho país, y es uno de los mejores doblajes en castellano reconocidos en videojuegos. Así de importante era el nivel de calidad de las actuaciones en esta entrega. Por supuesto, no podemos irnos sin hablar de la música, la cual está increíble. Si bien los juegos anteriores ya destacaban por su excelente soundtrack, Metal Gear Solid lo lleva al siguiente nivel. Con el regreso de temas clásicos recompuestos para la era moderna, pero también con nuevos temas que logran el cometido de darle mucha emoción al juego, aún en momentos muy tranquilos. La calidad de todo el juego es algo que es digno de admirar hasta hoy en día, y por supuesto es lo que ayudó a elevar la leyenda de Metal Gear Solid. A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No,
but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone, just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Bueno, y a todo esto, Metal Gear Solid de verdad merece que lo llamemos un auténtico clásico, o su presentación e historia opacan los defectos de un juego sobrevalorado. Metal Gear Solid es único. Es un juego que tiene un peso tan grande que lo convierte en un acontecimiento que solo ocurre una vez en la vida y no volverá a repetirse de la misma manera. Lo cual resulta irónico porque Metal Gear Solid es un autoplagio. No nos hagamos tontos, Metal Gear Solid recicla el concepto, la historia e incluso la estructura de Metal Gear 2, solo que en lugar de ser 2D, ahora era 3D, pero en teoría eran básicamente el mismo juego, y esa sería una fórmula que Kojima se empeñaría a seguir reutilizando por lo menos un par de entregas más. Pero entonces, ¿por qué digo que Solid en específico es único? Porque la historia de los videojuegos lo eligió como su parteaguas. Mucha gente dice que el juego estaba adelantado a su época, pero yo no lo diría así. Yo pienso que Metal Gear Solid es de esos juegos que llegaron en el momento justo. En el momento donde Hideo Kojima seguía siendo joven y experimentado para darle coherencia a sus conceptos, y cuando los videojuegos seguían siendo muy inocentes en su manera de representarse. Si bien ya habíamos llegado al 3D, aún no se exprimía el potencial narrativo que esta nueva tecnología permitía. Juegos como Final Fantasy VII, Alundra o Xenogears, por mencionar algunos, ya habían aprovechado la tecnología para expandir sus historias y darles un enfoque cinemático. Hacía falta algo para que los videojuegos dieran el siguiente paso, para que este tipo de enfoque se distanciara de los RPGs y las aventuras gráficas, y Metal Gear Solid fue ese paso. Es un juego que utiliza el lenguaje cinematográfico como la base de su experiencia, pero no deja de lado que es un videojuego, por lo que aprovecha sus capacidades para ofrecer una experiencia que no solo contara una gran historia, sino que involucrar al jugador en los temas que aborda, no solo rompiendo la cuarta pared como ya todos saben, sino también tocando acontecimientos históricos de la vida real para crear una obra de ficción con un fuerte discurso antibélico y la identidad genética, que, siéndoles completamente honesto, fue demasiado para un puñado de niños que solo estaban frente a un PlayStation en sus habitaciones. Evidentemente no es perfecto. Al ser un juego muy experimental con sus ideas, hay cosas que envejecieron mal, como la movilidad, el sistema de apuntado de las armas, la comunicación por códec que por momentos se sentía invasiva, o algunas decisiones de diseño que alargan el juego innecesariamente. Pero el dinamismo del juego es tan atrapante que estás dispuesto a sobrellevar sus defectos para continuar. Metal Gear Solid es una experiencia y una obra que sigue manteniéndose en una época como la nuestra. Le dio reconocimiento y atención a una saga de culto como Metal Gear y le entregó su episodio más icónico, el incidente de Shadow Moses. A partir de este momento, nada volvería a ser igual.